Hola chicos, chicas, bienvenidos a mi canal nuevamente. Quiero enseñarles cómo me corto el pelo. Llevo cortándome el pelo yo solita desde que estoy en la preparatoria, entonces ya son más de 10 años que me corto yo el pelo. Ahorita ya lo traigo un poquito largo. Para cortarse el pelo ustedes mismos van a necesitar obviamente unas tijeras para cortar el pelo, no tijeras para cortar papel. Yo utilizo un peine así, es más fácil hacerme las líneas en medio y separar secciones. También yo utilizo una plancha de pelo y obviamente protector de calor. Yo no me corto el pelo mojado, me lo corto seco para así ver realmente cómo va a quedar. Voy a plancharme el pelo fuera de cámaras y regreso con ustedes para enseñarles cómo me corto el pelo. Listo, ya me planché el pelo y me quité como mi sobrecamisa porque me estaba dando calor. Y también para que puedan ver como lo largo que lo traigo, creo que ni siquiera alcanza la cámara para ver lo largo que traigo el pelo. Tengo pelos volando. Ahorita me empecé a cortar el pelo y me di cuenta que no estoy grabando. Entonces ahorita ya traigo como medio cortado el pelo, pero bueno, aquí les explico porque todavía no termino. Miren, lo primero que tienen que hacer es dividirse el pelo a la mitad. Y lo que hago es traer el pelo hacia adelante, así como enfrente de mi cara. No lo voy a traer así, porque entre más lo alces, más capas. Yo súper sutil, nada más como tantito. Lo tanteo y agarro y voy cortando poco a poco, no corto grandes cantidades. Los contras de cortarte el pelo con el pelo seco es como más difícil cortarlo, obviamente, porque está seco y pues como que la tijera le cuesta más y más porque yo tengo mucho pelo. Pero bueno, miren, poco a poco van cortando. No sé si ven que tengo un corte recto, esto no se va a quedar así. Ahorita yo ya lo veo bien de longitud, no parece mucho lo que corté, pero sí corté algo. No se apuren que todo lo que corté lo voy a aspirar. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un pelo, como que lo relamen hacia abajo, lo agarran y con mis tijeras le voy a hacer un pespunte así. Lo que hace esto es que no se vea recto, que se vea más suave. Si a ti te gusta que se vea recto, pues quédatelo recto, a mí no me gusta. Sacúdenle que sale mucho pelo. Lo vuelvo a hacer, pero ahora lo traigo hacia afuera. Y vuelven a hacer lo mismo. Lo que esto va a crear son como diferencias en el pelo. O sea, como no es unidimensional, va subiendo el pelo. Entonces van a caer en diferentes tamaños. Y eso también les digo que hace que se vea mucho más difuminado. Esto lo hago 3 veces. Y ahora sí, hasta arriba. Pespunte, pespunte, pespunte. Y miren, miren cómo se ve un lado. Y miren cómo se ve el otro, mucho más degrafilado. Es muy sencillo. Ahora, lo que yo hago es que, miren, o sea, como pueden ver aquí, no tiene forma. Voy como agarrando secciones. Por ejemplo, voy a agarrar esta sección. Y voy a ir como cortando unos más chicos para hacer como una escalera. Esto es práctica, práctica, que va cayendo en escalerita y obviamente lo voy perfeccionando poco a poco. Miren, bueno, sí que se ve de un lado diferente al otro. Entonces vamos a repetirlo. Estoy pisando todos los pelos. Vamos a repetirlo del otro lado. Entonces voy a ir agarrando como porciones y voy a ir cortando en escalera. Ahora yo me voy a ir cortando así como el flequillo, no es flequillo, es como simplemente una capa más corta alrededor de la cabeza. Pero vean, o sea, está súper leve. Voy a agarrar un poquito más. Y
y siempre en pespunte, yo no lo corto recto para que no se me queden marcadas las líneas, sino que sea mucho más difuminado. Voy a agarrar un poco más, pero este lo voy a cortar un poco más largo. Vean, está disparejo y lo voy a cortar al mismo rango todo. Y miren, ya tenemos más capitas que se ven muy bonitas. Ya ahí depende de ustedes si quieren irse agarrando más, como para que sea mucho más ascendente la capa. Yo, por mí está bien. Digo, igual pueden subírsela como acá al área de la mandíbula, pero a mí no me gusta porque luego hacerte una cola de caballo es un show, tienes que estar poniéndote pasadores y no me gusta. Esta es la última parte. Vamos a pasar todo enfrente, ¿no? Para que no sea un desastre. Luego voy a agarrar como a la altura de aquí de los... En inglés es temples, no sé en español de acá. Esto de acá. Se agarran para agarrar esa sección de pelo. Esta se la pasan para atrás. Vamos a hacer el pespunte, pero lo vamos a hacer un poquito más corto para crear más capas. Intenten no perder lo que ya hicimos de la diagonal. Vean cómo aquí ya hay una diagonal. No la pierdan. Ahora el otro lado. Y listo, miren, ya lo igualamos. Lo siguiente que van a hacer es, van a tomar literal esta cantidad, muy pegado a la línea del medio, hasta el final, que sus dedos se toquen, y vamos a separar, vamos a hacer lo mismo. Esto es para crear diferentes niveles en nuestro pelo. Espejo porque necesito ver cómo va. Un pico ahí que no me gusta. Muy bien, ahora sí ya. Ya después de que estuvimos aquí como 2 horas. Última versión. No sé si, ¿qué opinan? La verdad sí corté bastante. Y tiene muchísimo más movimiento mi pelo, incluso estando lacio. Esto así se ve por atrás. Chicos, chicas, eso fue todo por el video. Espero les haya gustado y que no sé si lo quieran intentar, pero me ayudaría mucho su like y si les gusta mi contenido, suscríbanse para crecer este canal. También coméntenme si quieren ver cómo me pinto el pelo. Con mucho gusto les puedo hacer el videito. Bueno, este es el último resultado. Les mando un besote y nada.